Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Priscila, ¿cómo está? Mire, Pues bien, Priscila, a ver. consulta, ¿usted ac acaba de entrar ahorita o ya había entrado? ¿O ya había querido A la ingresar a sí. la plataforma? No, no, ahorita, ahorita. Ahorita. Ah. Es que yo entré, pero no vi a nadie, entonces pensé que me había equivocado, me salí, volví a entrar y ya vi que estaban ya varios de ustedes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Félix, ¿cómo estamos? Por aquí, mire, todo bien, ya iniciando una nueva semana. Bueno, ¿qué tal de fin de semana ustedes? No me quejo, creo que en mi caso el no haber tenido que salir ayer, hey, créanmelo, ya es Hay ganancia. ganancia. Está bien, está bien. Por lo menos descansó algo. Sí, correcto. ¿Y usted qué tal, maestro? Está bien, bien, gracias a Dios. Clase Bueno, también. bueno. Vamos a ver si vamos comenzando. Este archivo sí creo que no lo tienen, ¿verdad? Este no se los he dado todavía. Se los voy a pasar ahorita. Veamos, veamos. ¿Ya no terminaron probando ustedes lo que hicimos el viernes, lo de la protección del libro? Yo no, profe. No. Vale. Veamos si sí, este es, aquí se lo voy a poner. Ok, ahí está ahorita. Vean si lo pueden descargar, por favor. Lo abren ahí. Es este el que tengo yo ahorita acá. ¿Qué pasó? Este es el que tienen, ¿verdad? Así es. Sí, ok, perfecto. Vamos a ver, pues, vamos a ir comenzando. Faltan todavía algunos ahí, pero hay que se vayan agregando. Y faltan varios. Ok. Bueno, vamos a trabajar, a comenzar a trabajar lo que son las tablas dinámicas, pero vamos a ver un poco sobre lo que es la intro. O cómo es exactamente la tabla, porque les decía el día, ah, no, no fue viernes que estuvimos, ¿verdad? Fue jueves. Desde el jueves no nos vemos, híjole. Que les decía de que hay diferentes tipos de información. Está la tabla, un cuadro de datos, está la tabla de datos y está la tabla dinámica. Para el caso de la tabla dinámica es, o está compuesta, está estructurada de esta manera, como generalmente se ve. Y dice, las tablas dinámicas en Excel nos permiten agrupar los datos de manera diferente para obtener la información y los reportes de una manera en la que necesitamos. Este es algo similar como cuando estuvimos viendo la consolidación de datos, solo que acá ya estamos hablando de más datos que podemos jugar con ellos, cambiarlo, fila, columna. Por eso tenemos acá esta parte donde son los cuadrantes con los que se puede trabajar en la tabla dinámica, en donde tenemos las filas de la tabla, las columnas, los valores numéricos, que es lo que nos interesa, los valores que nos interesa tener, y en la parte esta que son los filtros, o ahí donde van los filtros, que como también les mencionaba, vamos a encontrar filtros por todos lados. En Excel encontramos filtros por todos lados. Y aquí tenemos una muestra de cómo podría quedar armada. Tenemos el producto que se podría ir en las filas, la parte de las columnas, digamos, para países, y en la otra que serían las ventas, por decirles algo. Tiene que ser siempre así, en donde usted va a dejar filas solamente para algún tipo de, por ejemplo, hay producto o para el país siempre las columnas, no. Ahí va a depender de usted de los datos que maneje, cómo esté trabajando. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Pero primero empezamos un poquito a ver lo que son las tablas de datos. Esto que tenemos acá, este es un cuadro de datos. En ese cuadro de datos, ahí vamos a ver que hay diferentes valores, hay que vendedores, productos, hay de todos, hay diferentes. Desde acá nosotros podemos trabajar o bien una tabla o una tabla dinámica. Entonces empecemos viendo cómo es que se trabaja en la tabla. Hay diferentes maneras de convertir esto en una tabla de datos. Primero,
lo que debemos hacer es estar siempre dentro de donde está toda la información, la que tenemos ahí. Si ustedes se fijan, hay algunas cosas que deben de cambiarse para este cuadro de datos que tenemos ahí. ¿Qué de las cosas que ustedes ven ahí como que debe de cambiarse, que no pega? El signo de precio. Del precio, ¿verdad? Porque está en un formato diferente. Ok, vale. Fíjense bien por qué lo vamos a cambiar y después van a ver si hay algún cambio o no. Le voy a poner acá el de contabilidad, pero este como está en el otro, vamos a ponerle El Salvador. Ah, solo que en este como cambia, aquí me va a cambiar esto, vamos a ver. Y le vamos a poner acá el de contabilidad. Hoy sí. Vaya, ahora, en la parte de esta columna de precio, ventas y totales, los tres tienen un formato de contabilidad. Pero ya vamos a ver qué pasa cuando trabajemos con una tabla dinámica. Ahora, vamos primero a pasarla en esta, a convertirla a una tabla. No necesitamos hacer la selección completa de todo, de toda esa tabla, de toda la información, sino que solamente en cualquiera de los que estemos posicionados en la celda. Nos vamos entonces a la pestaña Insertar. Estamos en el grupo de tablas y van a ver que ahí tenemos tabla dinámica recomendadas y tabla como tal. Una de las formas es venirnos desde acá y nos va a aparecer eso. Nos va a decir dónde están los datos de la tabla, que es lo que ya está seleccionado. Y la otra cosa que también es importante, en algún momento lo hemos hablado, es esto. Deben de darse cuenta de que tiene encabezados y hay que utilizar los encabezados para poder trabajar, si no, no vamos a poder hacerlo, nos va a dar problemas. Entonces, le ponemos que tiene encabezados, le damos a aceptar y eso ya es una tabla. Esa es una tabla como tal, una tabla de datos. Ok, voy a deshacerlo. Vamos por la otra manera. La otra forma, así como hemos estado viendo también y que nos vamos a orientar para poder hacer el trabajo más rápido, es con combinación de teclas. ¿Cuál combinación de teclas nos funciona? Son dos las que nos pueden funcionar. Si tiene una versión en español, si tiene una versión en inglés, solo una le va a funcionar. Una es Control T y la otra es Control Q, cualquiera de esas dos. Vean ustedes cuáles funcionan. Si la tienen en español, tendría que funcionarle de las dos maneras. Si la tienen en inglés, les va a funcionar solamente de una manera. Y cuando ustedes ahí hacen la selección con la combinación de teclas, ya lo mismo, es como que se hubieran ido allá desde insertar tablas y todo lo demás. Le damos aquí a aceptar y entonces ya nos convierte esto en una tabla de datos, que es la que estamos viendo ahí. ¿Sí? ¿Les funcionó con las dos combinaciones? ¿O con una? Sí. Sí, Vale. profe, ambas. Ok, perfecto. Vale, deshagamos otra. Vamos con la otra manera. La otra manera es que cuando estamos acá, siempre nos vamos donde dice acá, dar formato de como tabla. Y vean que no tenemos ningún formato todavía ahí aplicado. Y acá ya podemos seleccionar y decirle que quiero le doy a aceptar y ahí me va a cambiar. Porque por defecto ya nos da la manera como lo habíamos visto al principio. Teniendo esto acá, ya podemos venir a cambiar. Si no nos gusta ese, cualquiera de estos podemos aplicárselo. Cualquiera de estos formatos que se pueden aplicar de los estilos que ya vienen predeterminados para la tabla. Okay. ¿Cómo voy a saber yo cuando tengo una tabla o cuando está formulado como está aplicado como una tabla? Hay diferentes formas. Una, voy a estar siempre que esté dentro del cuadro de datos o de la tabla, mejor dicho, porque hoy ya no es cuadro, hoy sí es tabla, una tabla de datos. Cuando esté dentro de la tabla, voy a ver que me aparece una pestaña. Esa es propia de la tabla y esa es la de diseño de la tabla. Ahí le va a aparecer, que es donde también usted puede aquí a buscar estilos, cambiar estilos y más. La otra es que al final de la tabla va a encontrar usted acá esta esquinita, ¿ve? Que aparece esa figurita marcada. Eso me indica que esto es una tabla. Y aparte de eso, vamos a ver qué cosas son las que hacemos. De hecho, cuando usted crea una tabla de datos, vean que a todos les pone ya los filtros. Los filtros ya aparecen ahí, que ya son propios de la tabla. Queremos quitarlo, todo eso lo vamos a ver dentro del diseño de tabla, acá, y le podemos quitar esto, si es que no queremos poner los filtros. Combinación de teclas también para hacer eso, Control Shift L, para poderlo eliminar.
O sea, solo desaparecen, lo vuelven a poner, habilitar o deshabilitar los filtros. Okay. Esas son una de las cosas que se pueden hacer con la tabla. Ahora, vamos a ver otra. Fíjense, le voy a cambiar yo acá. Vamos a ver, ¿qué le ponemos? Le voy a poner este formato, este estilo. Miren que este estilo que se tiene allá, cuando nosotros creamos una tabla normal, me voy a pasar aquí a la otra. Esto que está acá. Y pásense ustedes también a la otra hoja. Díganme, eso que vemos acá es tabla de datos. Esto que están viendo acá es tabla de datos. ¿No, verdad? No. Tiene un formato visual de que parece tabla, pero no lo es. Primero, no aparece aquí al final, en la esquinita que se vea que sea la tabla. Y lo otro es que no me aparece la pestaña que es propia de la tabla. Ok, si acá a este quisiéramos hacerle un aplicar algo más, por ejemplo, ingresar o insertar otra fila, ¿qué haríamos? Normalmente nos posicionamos acá, le damos clic derecho, le podemos insertar y ahí le decimos toda la fila y ahí se va eso. Pero fíjense bien cómo me lo aplica, ¿ve? El formato que tengo acá me lo toma en base a eso. Todo lo que es siempre Excel va fila superior y columna izquierda. De ahí es donde comienza todo. Siempre es así. Entonces, en el caso cuando hacemos o insertamos una fila, siempre va a ser una fila superior y va a tomar el formato de la fila anterior. Si lo hacemos con combinación de teclas, que ya nosotros lo manejamos también, entonces nos va a hacer lo mismo. Miren, me toma en este caso, el formato de la fila anterior, que sería la superior. Y si lo hacemos para las columnas, también me va a tomar, ¿cómo se llama? De la izquierda. Esto es un cuadro de datos. Este es un cuadro de datos normal. Ok, me paso ahora a la tabla de datos. Insertemos ahora acá una fila. Ya no tenemos que hacer esto, ¿ve? De seleccionar la fila como tal, sino que yo puedo tener, y les voy a mostrar acá, vamos a ver, les voy a poner Excel y yo voy a llenar toda esta parte acá. Voy a poner todos estos datos. Ahí están, a la par. Queremos ingresar, me voy a llevar esto acá para que veamos la diferencia. Me lo voy a llevar para acá. Lo pego acá. Queremos ingresar una fila acá. Hacemos esto y lógicamente, como es toda la fila la que estamos seleccionando, ¿ve? Ingresa también eso ahí y me deja ese espacio. Entonces, veamos en la tabla. En una tabla, ¿qué vamos a hacer? En una tabla ya no vamos a seleccionar la fila, sino que nos vamos a posicionar al comienzo, o sea, a la izquierda. Si ustedes se fijan acá, si se movilizan, miren. Ahí aparece donde una flechita más gruesa que está apuntando hacia la derecha. Le da clic y solo le va a seleccionar esto que forma parte de la tabla. Entonces aquí le podemos dar menú contextual, insertar, le decimos fila de la tabla y me inserta. Dos cosas ahí. Una, que va manteniendo el formato de las filas en cuanto al color este y después el otro, no me pone el mismo color. Y la otra es que si ustedes se fijan, todos los datos que tenemos acá no me los tocó, no los movió para nada. ¿Por qué? Porque como este se está trabajando como tabla, solita, ella es una tabla. Entonces, ella es como que fuera una hoja dentro de otra hoja. Y de alguna manera se trabaja de forma independiente. Lo mismo va a hacer una columna. Nos posicionamos acá. Si ustedes se fijan, no selecciono la columna, sino que solamente acá selecciono la columna, pero de la tabla. Ve, ahí tiene que ponerse esa flechita ahí de esa manera. Y ya después, menú contextual. Aquí, de acá, menú contextual. Le damos insertar. Le decimos columna. Y ahí aparece también eso. También no me afectaría. Si en la parte inferior de la tabla yo tuviera otros datos, no me lo va a afectar para nada. Ok, hasta acá vamos bien, ¿se entiende eso? Sí. Sí. Va, ok, vamos a ver, ¿qué otra cosa podemos hacer con la tabla? De las otras cosas que se pueden hacer es que si nosotros estamos al final de la tabla, nosotros podríamos acá ingresar alguna información, le ponemos 200 acá y automáticamente me agrega esa fila, siempre que esté al final.
lo quiero hacer acá con la columna. Quiero hacerlo acá con la columna. Entonces, me voy a posicionar acá. ¿Bien? Y voy a poner ¿qué? IVA. Y ahí me va a agregar también otra columna. Eso solamente se puede hacer cuando se tiene una tabla de datos. ¿Qué más podemos hacer con la tabla? Bueno, podemos hacer que al final nosotros ya no vamos a trabajar haciendo esto, como cuando antes hacíamos, que nos posicionábamos al final, le poníamos un autosuma y ahí nos marcaba todo eso. Hoy usted solo viene y le va a aplicar esto. Se va a ir siempre a la pestaña de diseño de tabla y le va a aparecer aquí una opción que dice fila de totales. Usted marca la fila de totales y le va a aparecer. Y no solamente van a ser totales, sino no solamente la suma, sino que usted va a poder hacer eso, va a poder promedio, puede poner un recuento, puede poner máximo, mínimo. Ahí tiene todas las funciones con las que se pueden trabajar. Y no solamente para eso, sino que también lo podemos hacer para estos que están acá. Ya automáticamente me va poniendo ahí la opción de poder tener esas funciones ahí que se pueden aplicar para cada una de las columnas, siempre y cuando sea una tabla de datos. Ahora, esta tabla de datos posiblemente en algún momento usted deje de necesitar que sea una tabla. Ya no quiere que sea una tabla y no que quiere que sea un datos normales. Entonces, para eso usted selecciona o está dentro de la tabla, se va a la pestaña de diseño de tabla y aquí van a ver una opción que dice convertir en rango. Le da clic acá y ahí les pregunta, ¿quiere convertir esta tabla en un rango normal? Le dice que sí y ya se queda como un rango normal. Y ese ya no es una tabla. Vean que ya no tengo acá la pestaña que era propia de la tabla y tampoco tengo las otras opciones que puedo trabajar con ella. ¿Okay? Esas son de las cosas, algunas de las características de cómo se trabaja una tabla de datos. Y otra de ellas también que tiene es que cuando nosotros trabajamos con esto como tabla, vamos a ver acá que cada una de las tablas tiene su propio nombre. ¿Ve? Aquí tenemos tabla 4. Y así lo va a ir poniendo para cada uno. Como no tengo otras acá, aquí me aparece como es tabla 4. Y vamos a ver de hacer algo. Ustedes ya tienen convertida la primera en tabla, ¿verdad? Ya la convirtieron en tabla. Ok, vamos a copiar tres veces esto. Entonces vamos a copiar acá esto. Le decimos copiar. Le vamos a decir que sea después de la hoja 2, antes de la hoja 2, y decimos crear una copia. Le damos a aceptar. Aquí le vamos a poner otra. Mover o copiar. Le decimos que lo queremos antes de esta. Crear una copia. Aceptar. Vaya. Van a ver tres hojas diferentes. Ahorita están iguales. Lo que podemos hacer acá es posicionarnos en esta, como son tablas también, y solo cambiemos el formato para que logremos ver que sean diferentes. Aquí. Aquí para que les quede el formato que quieren, tienen que hacer de esta manera. Se posicionan en la hoja o en la tabla, perdón, que van a trabajar. Nos vamos a los estilos, eligen usted qué estilo quiere y le dan menú contextual, aplicar y borrar formato para que el que tiene ya antes, previamente, lo elimine y le aplique el nuevo formato. Y ahí tenemos los tres formatos. Es la misma tabla, pero tiene diferentes formatos. ¿Ya? Estamos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un nombre a cada una. Entonces acá, al estar en la tabla, dentro de la tabla, vean que aparece acá, en el grupo de propiedades aparece un nombre. Entonces vamos a ponerle ahí, pongámosle, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué le podemos poner? Ventas, pongámosle, ventas 1 a esa tabla. Ventas 1, damos enter. Nos vamos a la siguiente, le ponemos a este, ventas 2, enter. A la siguiente, el nombre de la hoja no importa, esto es lo que interesa ahorita. Y este le ponemos 3. Ventas 1, 2 y 3. Ahí están ya
los nombres que se le han aplicado a cada una de las tablas. Ok, ahora abramos otra hoja nueva y la voy a poner aquí después de la tercera que pusimos. Una hoja nueva. Café doble, Priscila. Le prometo que sí, lo necesito No, ahorita. yo creo que triple ya y sé lo que es eso. Ay, No sabe no, qué cómo se risa. siente eso. Yo sé que es eso. Ay, no. Vaya, ahora váyanse a la nueva hoja y vamos a poner acá suma. Suma total, vamos a ponerla así. Suma total. Entonces, en este vamos a aplicar una fórmula 3D para poder hacer ahí la suma de todos. Entonces, digamos, nosotros queremos acá, eso solamente cuando es tabla se puede hacer. Queremos, digamos, tener los totales de cada una de las tablas. Entonces, para no, pero no queremos que el total me aparezca abajo de cada uno, sino que queremos hacerlo de un solo allá. Aquí, que me aparezca en esta. ¿Qué hoja era? En esta. Le voy a poner total para que no se me pierda. Entonces, para aplicar el total ahí, hacemos lo siguiente. Le vamos a poner que esto va a ser igual, suma, la función, sí, debemos de utilizar la función que es suma, pero normalmente nosotros haríamos esto, ¿ve? Nos iríamos a la primera hoja, seleccionaríamos todo esto, después diríamos coma. Después vamos a la otra y la otra y la otra, así. Pero hoy, como está convertida en tabla, vamos a poner que esto va a ser igual, suma, y vamos a poner el nombre de la tabla, que en este caso es ventas. Ahí tiene que aparecerle ventas 1, ventas 2, ventas 3. Entonces seleccionamos este que es ventas 1. ¿Sí? Luego de eso. Pero de las ventas, ¿se acuerdan que en la tabla esa solo queremos los que eran los totales, ¿verdad? Los que vamos a necesitar de ahí. Entonces, vamos a ver, abrimos el corchete y vamos a buscar acá donde dice totales. Seleccionamos, cerramos corchete. Y ese sería mi primer argumento. Después vamos, coma, y busco la otra tabla que sería ventas 2. Ventas 2, abro corchete y busco acá totales, porque también es lo que me interesa. Cierro corchete, ese es mi segundo argumento. Coma, mi tercer argumento sería para el cuadro ventas 3. Abrimos corchete y le decimos ventas 3, no le pusimos nombre. Bueno, yo no le puse nombre, creo, porque no me aparece ahí. Bueno, lo voy a dejar ahorita con eso y después lo voy a terminar. Cierro la función acá y aquí me va a dar un total. Uy, está dando un formato diferente. Ahí está. Vean a ustedes si les dio. Quiero ver por qué a mí no me está dando. Ah, sí, no le puse nombre. Ventas. Ventas 3. ¿A quién se lo puse? No sé. A alguien le puse ese nombre. Ventas 1, ventas 2. Vale, miren ustedes si les funcionó. Ok, entonces hoy sí ya debería de funcionarme aquí. Solo le agrego ventas 3. Ahí está. Siempre abrimos corchete, le vamos a decir que solo los totales queremos, cerramos corchete, ya habíamos cerrado ahí y ese es el total. No sé si el mismo total que tengo yo les da a ustedes. En teoría debería de ser el mismo.
1.944.769.70. Hola. Corchete y ponemos totales, ¿o cómo? Sí, ¿verdad? Sí, selecciona. Selecciona ahí donde está. Cuando solo ustedes abren corchete, ahí les va a aparecer el listado de todos los campos que tiene la tabla. Y ahí solo seleccionan el de totales. A mí no me aparece. No le aparece algo. Vamos a ver. Veamos, quiero ver cómo lo tiene. A mí solo me aparece la No. apertura de corchete. No, tiene que, es que ahí está cerrando ya este argumento, Alan. Tiene que ser en el mismo argumento. Ahí ve. Abra corchete. Igual no le aparece. Va, entonces del escape y hay que ver qué es lo que pasó. Del escape. Váyase a, ¿cómo se llama? A fórmulas, a la pestaña fórmulas. Ok, váyase a administrador de nombre. Ahí casi en medio está. Ajá. Ventas 1, ventas 2, ventas 3. Y esos, pero ese valor es que le puso ahí, ese que dice marzo. No, ahí mejor elimínela, seleccione los tres y elimínela. Okay. Ahí porque vamos a hacerla de nuevo, porque ahí algo se le quedó. Vale, dele eliminar. Ok. Cierre y vámonos a a esa. Solo posiciones ahí. Ya está. Va. Váyase a diseño de tabla. Vaya, ya. Ventas 1. Nombre de la tabla, ventas 1. Ok. No se borraron. Creo que no. Veamos nuevamente. Tabla 4. Allá en fórmulas. Uy. Es que creo que porque tiene nombre. Pero no hay ninguna que tenga nuevamente. Vale, entonces lo que vamos a hacer, cámbiale otro nombre, le vamos a poner otro nombre. Póngale, no sé si ventas lo estaba dejando en plural, póngalo ahora en singular. Bye. Venta 1. Se lo Ahora agarró, sí. ¿verdad? Le dio Sí, enter. sí. Va, ok, entonces vamos con el otro. No, este era 3. Y la O. Ah, Este era 2. Este es y esa es un... la 1. Ok. Ahí. Ahora me voy aquí, ¿verdad? Ajá. Venta. Ahí está. Ajá. Abra corchete. Ahora Ahí sí. está. Qué raro. Ahí está totales. El último. Ajá. Doble Enter, clic, ¿verdad? doble clic, no, doble clic. ¿Qué le dio? No, no lo sé. Le di enter. No, no le dé enter. Ah, ok. Cierre, cierre corchete. Y cierre argumento. Ajá, ahora venta 2. Ajá, corchete. Totales. Corchete. Separador de argumento. Ajá, venta 3. Ups. Me emocionó. Sí. Corchete ya. Corchete. Total. Hoy cierra corchete y cierra la función. Ajá. Tenemos diferentes valores, creo, ¿verdad? Porque a mí me dio diferente. Sí, Lo de. pero creo que no Ajá. le había puesto la última. Ventas, Ah, por eso que le da ok. diferente. Ajá. Ah, ok, va, pero ya le digo. ¿Los demás cómo estamos? ¿Sí les está dando? ¿O hay alguien más que se me quedó? Jaime, ¿funcionó?
No, profe, yo ahorita no, la laptop no me funciona, solo me toca estar viendo Ah, ahí no le nomás. creo. Sí, Va. la tengo lenta ahorita que A no me. mí Va. el cierre de corchete no me funciona, la verdad. Quiero ver, Felipe. Entonces sí me permite abrirlo, vea, pero no. En el Sí. teclado no lo puedo cerrar el contacto con el teléfono. Ah, ya. Ajá, ya lo entendí. ¿Su teclado es en español o en inglés? Fíjese que no sé exactamente qué tanto. Si le pone la ñ, ¿qué aparece? Quiero ver, ahí está ya. Listo. Okay. Y ahí voy con ventas 2, ¿verdad? Sí, ahí está, acaba el venta 2. Abre. Y por último, ventas 3. Uy, sí. Ese creo que es el mismo valor que a mí me dio. Ah, bueno, no, tampoco anda parecido. Entonces, algún aleatorio quizás tenemos por ahí. Pero sí, ese es. Ahí estamos bien. Va, ya le apareció también. ¿Quién más? ¿Quién más no le ha dado? ¿Joana? Aquí estoy, profe. Lo que pasa es que yo me atrasé de copiar las tablas. Ah, ya, pero ya las tiene. No, No, todavía me quedé no. siguiéndolo porque me iba a atrasar más. Vaya, hagamos algo. Quiero ver cómo lo tiene ahorita. Y vamos a hacer, con lo que tiene ahorita, lo vamos a hacer. Ok, vamos a ver. Tiene hoja 1 que ya está como tabla, ¿verdad? Ponga, posiciónese allá en la pestaña de diseño de tabla, porfa. Tiene que estar dentro de la tabla. Ajá. Diseño de tabla. Diseño de tabla, aquí está. Ajá. Váyase a donde dice nombre de la tabla, póngale ventas 1. Ajá, enter. Ok, váyase donde está hoja 1, allá abajo en la pestaña, dele menú contextual. Ok, mover o copiar. Ayer. Ahora posiciónese después ahí en donde dice hoja 2, donde dice hoja 2, ahí dentro de ese cuadro. No, hoja 2. Ahí, ok, póngale ahí crear una copia. Ahí es un chequecito donde dice abajo, ahí, ajá, dele aceptar. Vale, haga lo mismo nuevamente, menú contextual. No, ahí sobre, no, pero tiene que ser sobre la pestaña del nombre de la hoja. Aquí. No, en la pestaña de la hoja. Ahí, menú contextual. Ajá. Ok, Sería en hoja 3. posiciónese ahí. No, en hoja, siempre en hoja 2. Porque va a ser una superior la que le va a crear. Ajá. Crear una copia. Aceptar. Ok, váyase ahora a la anterior, a la hoja 1, 2. Esa, ok. Allá arriba póngale ventas 2. Solo cámbiele, quítele el 13, póngale 2, enter. Y cámbiele el diseño, si quiere, ahí de una sola vez el estilo. Váyase allá donde están los estilos. Escoja alguno, le da menú contextual. Le dejó el mismo para todo. Vale. Vámonos. Entonces, hoy habrá una hoja nueva. Ok, vaya. Ahí póngale sumas. Ok, entonces empezamos. Igual suma. Vaya, dijiste ventas. Ahí está, dele doble clic. Abre corchete.
cierre corchete, cierre argumento. Va con dos, una otra. Y la última. Ok, cierra corchete y cierra función. Ahí está. Ese es. Ahí está ya. Excelente. Gracias. Bueno. ¿Vale alguien más que se me haya quedado? No. Estamos bien. Eso vean, entonces, solo lo podemos hacer cuando se aplica ¿cómo se llama? Una tabla de datos. Y ahí aprovecha de una sola vez a trabajar tabla de datos y trabajar las fórmulas 3D. Cuando vamos a trabajar ya con tablas dinámicas, tenemos las dos opciones. O bien trabajamos en base a un cuadro de datos normal, básico, sencillo, o bien trabajamos aplicando una tabla de datos. Lo ideal es que sea una tabla de datos la que usted trabaje, siempre y cuando vaya a haber más registros que vaya a ir ingresando. Ahora, si es una tabla que solamente esos registros va a tener y no va a tener nada más, entonces la puede hacer con un cuadro de datos normal. Pero si le va a ir ingresando más, entonces lo mejor es que lo haga de una sola vez tabla. Vamos a ver, nos pasamos ahora a la hoja 2. De esta, de la, no de las que habíamos creado, ¿verdad? Sino de estas, las que ya estaban ahí. Esta es un cuadro de datos todavía normal, que en algún momento fue tabla y después se pasó a un rango de datos normal. Sí. Ok, entonces vamos a aplicarlo acá y le vamos a decir que lo aplique como una tabla. Lo podemos hacer acá o desde las formas como ya les expliqué que se pueden hacer. Ahí escojan cualquiera de estas, le damos menú contextual, aplicar y borrar formato, le decimos que tiene encabezado y le damos aceptar. Ok, quitémosle los filtros. ¿Por qué no necesitamos los filtros ahí? Por el momento no necesitamos filtros. Bueno. Y para que no nos perdamos, vamos a ponerle aquí, cambiémosle el nombre. Pongámosle TD1, de tabla dinámica 1. Y así ya vamos a saber de que esa es tabla dinámica la que vamos a trabajar. ¿Ok? Vale. Como esta, vamos a trabajarla como una tabla dinámica. Entonces, dentro de las opciones que se tiene o dentro de las ventajas, las características propias de una tabla dinámica, es que nosotros podemos hacer y deshacer con todos los parámetros que tienen, con los campos que tiene cada una de ellas. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos, Disculpe, profesor, ¿a dígame. dónde era que le puedo puchar para borrar y aplicar el nuevo Ah, formato? el formato, vaya. Usted se va primero a donde están los estilos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, usted solo escoge cuál quiere, menú contextual, y ahí a la primera que dice Ah, aplicar y borrar formato. ok. Ok, gracias. Bueno. Vale. Entonces, vamos ahora a trabajar esta para poner en tabla dinámica. Siempre. Acuérdense, tenemos que estar dentro de la tabla, ¿verdad? Hoy sí, esta es una tabla, entonces debemos de estar dentro de la tabla para aplicar una tabla dinámica. Nos vamos a insertar y van a ver que ya trabaja, esto ya no lo tengo activo porque ya ahorita es una tabla, ya esto es una tabla, ¿verdad? Entonces ya no tengo chance de convertirlo en tabla porque ya lo es. Pero sí lo puedo hacer tabla dinámica. Tenemos dos opciones, tablas dinámicas recomendadas, que si usted le da clic ahí, le va a aparecer eso, miren. Le va a aparecer recomendaciones que automáticamente Excel le hace. Entonces usted le dice, mire, puede utilizar cualquiera de estas que están acá. Esas son las que nos muestra según los datos que Excel ve, le dice, estos son los que podrían utilizar. Pero como nosotros vamos a partir de cero, le vamos a dar cancelar. Aquí es por si usted quiere hacer algo así rapidito y que no necesita hacer tanta cosa. Y cuando sobre todo también algunos que no se quieren complicar y le tienen a veces miedo a trabajar con tablas dinámicas, entonces mejor dicen que se hagan ellas solas y así ya no tengo que estar haciendo nada. Entonces nos posicionamos acá y nos vamos acá donde dice tabla dinámica. Le dan clic ahí y les tiene que aparecer este cuadro de diálogo.
Me dice seleccionar una tabla o rango. Eso ya lo tiene, ya está. Y no debería de haber problema de estar sele haber seleccionado otra columna más ni otra fila más, sino que está justo lo que necesitamos. Luego, más abajo, dice, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Tenemos dos opciones: nueva hoja de cálculo y hoja de cálculo existente. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar de las dos? Si usted va a utilizar una hoja en esta, por ejemplo, que no va a hacer mayor cosa y solo va a sacar un dato o solo va a sacar una tabla dinámica y no va a hacer nada más, lo podría hacer acá. Si no, se trabajaría en una nueva hoja de cálculo. Vamos a dejarlo acá sin cambiar, ahí donde dice nueva hoja de cálculo. Entonces le damos a aceptar y vean que nos va a abrir una hoja que siempre lo va a abrir hacia el lado izquierdo. ¿Qué número de hoja les abrió a ustedes? No sé si vamos igual. Le va a abrir la hoja 8. 7 me abre. No. Ok, no hay problema, pero ahí está la primera. Entonces, vamos a, igual, para que no nos confundamos acá, le vamos a poner o renombrar a esta. Siempre TD, pero vamos a poner 001. Ahí, TD001. Y ya vamos a saber que va a ser la primera hoja de la tabla, que va a tener una tabla dinámica de esta. Esta es la fuente. O sea, aquí es de donde vamos a salir para las demás. Nos posicionamos acá y a ustedes tiene que aparecerles esto, ¿verdad? Tiene que estar este cuadrito acá. Si ustedes le dan clic acá, les va a aparecer del lado derecho todo lo que son los campos de la tabla dinámica. Ahí tiene que aparecer. Perdón, la T de 1 era la que tenía como 2, ¿verdad? Ah, sí, exacto. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Quién? Yo le estaba preguntando ¿Qué cuál era pasó, la que se Felipe? iba a tomar de base, porque yo tomé de base la tabla que recientemente hemos hecho, Sí. partiendo de esa tabla. Esta, esta. Que estaba antes como la hoja 2. Okay, déjeme agarrar. Y la renombramos a TD1. En esa vamos a trabajar. Entonces, La que estaba como hoja 2. sí, la que estaba como hoja 2 es esta de Félix. Ok. Y le habían puesto TD1. TD1, ¿sí? Ok. Solo confírmenme, por favor, de cuánto es el total de esta, de los totales de esta tabla, para ver si nos da los mismos valores. Yo tengo 638.980. Ya le confirmemos qué es. ¿Cuánto es el total que les da a ustedes el total de los totales? Ese, todo esto, de esa columna que tengo acá. Sí, el mismo. Es 638. 638.980. Ok, ya pues va, estamos bien. Así nos va a salir igual todo. Vaya, entonces nos vamos a la tabla, la primera que hemos creado. Ahí está, la tabla dinámica esta. Okay. Estando acá, entonces vamos a ver. Del lado este que están todos los campos de la tabla dinámica. Y ahí ustedes van a ver que hay un ID, hay vendedor, producto, precio, mes, año y todo lo demás. En este cuadrante que está acá, que son los donde van los filtros, eso es sobre todo cuando usted tiene una vasta información, entonces usted puede acá aplicar filtros para que sea más fácil verificarlo. Acá, como el cuadro es pequeño, no necesitamos mucho. Las columnas y las filas, usted tiene que ver de acuerdo a los datos que tiene, qué es más conveniente tener en filas y qué le es más conveniente tener en columnas. Y el último cuadrante, que es la sumatoria de valores, es donde nosotros vamos a obtener ya los valores como tal, valores numéricos, que es lo que nos interesa en una tabla dinámica, ya para un informe total. Entonces, vamos a ver, vamos a comenzar aquí por tomando producto. Pasemos producto acá a la fila. Usted solo da clic sostenido, arrastra hasta acá y tiene que aparecerle de este lado. Y ahí se empieza a formar ya la tabla dinámica. ¿Verdad? Sí. Ok. Ahora, ¿qué queremos de eso? Queremos ver los totales, las ventas totales de todos esos productos. Entonces vamos a tomar totales, clic sostenido y lo llevamos hasta valores.
y aquí nos va a dar esos valores, que es el mismo total que acabamos de estar viendo, ¿verdad? Que son los 638.980. Sí les apareció eso, ¿verdad? Profe, Ok. una duda. ¿Sí? ¿Qué manda? Y en el caso si se pusiera en columnas, Si pusiera en columnas que, ah, el esto. Así me dice usted. sí, eso quería verificar. Sí, se puede poner. Y es que Puede. por eso se llama tabla dinámica, porque usted puede mover los valores y a medida vamos trabajando con valores, entonces vamos a ir viendo qué otras cosas pueden ir cambiando. Pero sí, no hay problema. Usted trabaja con esto como usted quiera. No Okay. siempre, por eso les decía, no siempre el valor que va a poner en las filas tiene que ir siempre ahí o en las columnas. Es que va a depender de cómo lo quiera visualizar usted. Ya ahorita le voy a enseñar eso, a qué me refiero, pero sí se puede cambiar. Ok, Okay. y si se fijan, otra vez viene lo mismo que ya hemos estado hablando un montón de veces y que les he dicho, los filtros aparecen por todos lados. Miren, no hemos tocado acá el cuadrante de filtros, pero ya aquí en las etiquetas de la fila ya me aparece filtros también, ¿eh? Y aquí puedo yo filtrar información, si es que fuera demasiada y no me interesa tener todo ahí. Ok, ahora, ¿hay algo que ustedes ven acá en esta tabla dinámica? ¿Algo que le llame la atención? O sea, veo que los números no llevan formato. Excel. Muy bien, Félix. No lleva un formato, ¿verdad? Ese no lleva ningún tipo de formato. Entonces, me regreso a lo que en algún momento estuvimos hablando. Todos los datos que están en esta tabla sí tienen formatos. Todos tienen formatos. Y vean que nosotros hasta le pusimos al que no tenía. Pero, ¿qué pasa en esta? ¿Por qué no me da formato? Y eso siempre va a ser así. La tabla dinámica, cuando usted la cree, aunque los formatos ya estén establecidos, nunca le va a poner formato. Porque las tablas dinámicas no solamente voy a buscar valores que se refieran a valores monetarios. Puede ser que usted lo que necesite sean cantidades, sean la cantidad de vendedores, cantidad de productos. Entonces, por eso, por defecto, no le pone un formato. Ahí nos queda a nosotros aplicar formato y eso lo vamos a tener que hacer siempre que vayamos a crear una tabla dinámica. Otra de las cosas que tiene la tabla dinámica es que, por ejemplo, esta, que es la que estamos utilizando como fuente, una vez nosotros hagamos el procedimiento de crear la tabla dinámica, todo esto que está acá queda en lo que se conoce como una caché pivot. Esa caché pivot guarda toda la información. Eso implica que si yo vengo y elimino datos de acá, o de hecho cierro elimino toda la hoja, no voy a perder la información. O sea, yo la voy a mantener siempre. ¿Va? Digamos, yo acá elimino todo esto. Ahí se fue la tabla, todita. La tabla original. Pero si yo me voy acá a la tabla dinámica, vea, ahí están todos. Y posiblemente me dice usted, ah, pero ya tenía los datos, sí, pero yo puedo seguir acá cambiando esto y decirle, bueno, lo quiero ahora por vendedor. Ve, entonces aquí estoy utilizando fila y estoy utilizando columnas. Y ya Una cambié. pregunta. Hola, Félix. En la parte de, bueno, cualquier valor, en realidad, por ejemplo, en las etiquetas de fila tenemos el producto. Pero digamos, yo quiero ordenar esos productos en un orden específico. Por ejemplo, yo quiero que antivirus a mí me aparezca al final y que tablet me aparezca Como en una forma como primero. descendente, no ascendente, sino que No descendente. necesariamente descendente, sino que me aparezcan en un orden diferente. Ajá, vaya, usted no quiere ninguno de estos dos que están acá, ¿verdad? Ajá. Sino que puede venir a buscar y decir acá otro tipo de ordenamiento. Vaya, aquí tenemos una forma manual de cómo poder hacerlo. Si usted lo quiere ascendente o descendente, o si lo quiere manual. Lo que pasa es que en una de estas me puede dar una tipo de, ¿cómo le llaman esto? Habría que hacer una importación. ¿Usted ha trabajado
En ordenamiento de datos normales, en una tabla de ordenamiento. No. No le voy No con sabría eso. decir exactamente a qué, ¿A qué me a qué refiero? exactamente, pero, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Si trabajamos con datos y obviamente utilizamos las tablas dinámicas como para alimentar la información que ya nosotros tenemos desde el inicio de mes. Entonces, incluso utilizamos ya otras ciertas fórmulas que usted muy bien nos ha explicado, ¿verdad? Como la del sí conjunto, que nos permiten, como le repito, ¿no? Ya sea llevar un recuento o llevar esa, digámoslo así, ese conteo, pues, de cómo se va moviendo diariamente algo en concreto. Right. Solamente que esa parte así, vea, si me quedaba la duda de si yo puedo decidir cómo ordenarlo de una manera específica, vaya. Sí, lo Vaya, tiene. por ejemplo, si yo quiero que auriculares me aparezca primero, antivirus me aparezca tercero, móvil me aparezca segundo, ¿es posible hacer una selección como esta? Sí, pues le decía, va, digamos, si me voy a pasar, quiero ver si tengo aquí la otra para verlo. Digamos esta. No, pero es que esta ya la tengo como tabla. Sí se puede, pero me voy desde este. Voy a pasarlo a esto, lo voy a cambiar a un rango normal. Le digo que sí, ahí está. Va. Ok, cuando yo tengo esto acá, que en esta parte de donde está datos es que logramos hacer esto, ¿verdad? Si nosotros le ponemos aquí un ordenamiento, entonces aquí le decimos cómo queremos el ordenamiento. Por ejemplo, aquí el producto. ¿Vale? Le voy a decir, este es el ordenamiento avanzado. Nos vamos por producto. Y yo le puedo poner aquí de la A a la Z, de la Z a A, o aquí puedo ponerle, y es por eso que le preguntaba, hay una lista personalizada. En una lista personalizada, usted hace como una importación, en donde usted ya tiene ya definido cuáles son los valores que quiere primero. Por ponerle un ejemplo, se me ocurre ahora camisas. Si nosotros tenemos diferentes tipos de camisas, nosotros sabemos que está la S, la M, la L, la XL y todo eso. Si yo quiero hacer un ordenamiento de datos acá ascendente, no me va a quedar así, ¿verdad? Igual lo descendente, pero usted lo quiere justamente así. Así como está, entonces desde acá sí lo aplica, pero ya es una lista personalizada que usted tiene que ir a aplicar esa lista o alar esa lista para que ya le aparezca. Porque no está como una, ya por defecto nos aparece ascendente, descendente, esas son las opciones que ya tenemos, pero si Sí. usted ya quiere algo personalizado, entonces tiene que hacerlo desde esa parte. Y Digamos aquí en el ordenamiento. puedo crear una tabla dinámica siguiendo ese ordenamiento que yo le doy. El de la lista personalizada para poderlo aplicar. Como usted En quiere una tabla tener, de. tiene, usted quiere tener, ¿verdad? Su propio listado como usted quiere, no como lo está presentando ya de por defecto, que es de forma ascendente o descendente. Correcto. Ah, así es como lo Ajá, quiere. correcto, por eso, ajá, sí, no, súper bien, de hecho, gracias por tomarse el tiempo. Ahora, solamente que, entonces, si yo quiero crear una lista o quiero crear una tabla dinámica siguiendo esa lista personalizada, ¿es posible? Sí, tiene que hacerse, tiene que poder hacerse. No lo he hecho desde la tabla dinámica, porque yo siempre lo he hecho desde acá, desde la parte esta del ordenamiento avanzado para poderlo aplicar, pero tiene que poderse hacer. Déjemelo como tarea y yo mañana voy a ver si se lo tengo. Hoy a mí me va a Gracias, dejar sí, con, me va a dejar con deber. Sí, porque porque generalmente eso aquí es es. donde un ordenamiento así, más que todo, se va desde la parte esa, ¿verdad? De una tabla, de un cuadro de datos normal, no dentro de una tabla dinámica, pero tiene que poderse hacer. De todas Correcto, las ajá, opciones que tiene que haberse. porque sí, o sea, ya de ahí la otra pregunta que yo tenía era, por ejemplo, yo tengo dos productos. Puedo tener dos productos similares, pueden ser camisas, lo que sea, pero simplemente no hago una distinción de si uno es rojo o el otro es azul, pero resulta que el uno es rojo o el otro es azul. Entonces, puedo, porque no tengo una columna que diga es uno es rojo o el otro es azul, sino que va incluido ya en una misma. Entonces,
La otra pregunta que yo tengo es que dentro de eso mismo, en una tabla dinámica, me puedo hacer un conteo, por ejemplo, de cuántos, dentro de esa, digámoslo así, dentro de esa columna, sí, ¿verdad? Columna hacia abajo. ¿Cuántos azules hay? Y que pueda hacer como esa distinción entre azul o rojo. Sí. Tomando en cuenta que el dato dice, por ejemplo, qué sé yo, ese azul. Ahí lo pongo en el Ah, chat, por ejemplo. eso era lo que le iba a preguntar, ¿verdad? Que Ajá, correcto. O, por ejemplo, puede ser rojo. tiene que llevar un, ajá, tiene que llevar un código definitivamente. Tiene Ajá, que hacerlo, correcto. porque si no, o sea, no Es podría hacerse. imposible, Claro, es de porque si creado. todo, sí, es como que me dijera, va, generalicemos, camisa. Sí, pero camisas ahí van todas, ¿verdad? Ahí van de todos los colores. Cabal, Pero, por ejemplo, que diga correcto. camisa azul, camisa roja, camisa. Sí, lo puede hacer. Hacer un recuento de todo lo que son esos valores, que solamente eso necesita. Va, por ejemplo, en esta. Vamos a ver si de la que tenemos acá nos sirve esta. Va, acá. Pensemos de que acá queremos poner, ¿qué? Quiero saber. El total de cuántos antivirus hay, por decir algo, que ahí es, los demás no me interesan, solo o quiero saber cuántos hay, productos de cada uno, de todos esos que están ahí. Así, entonces, vamos, aquí es donde venimos nosotros a trabajar con esto. Quitamos, esto no me serviría, y acá, en el caso de la suma de totales, tampoco, porque no me serviría eso. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es traerme los productos para acá. Y ahí podría ver eso, pero aquí yo también lo puedo pasar acá a las filas y aquí me está diciendo que antivirus productos hay 15, auriculares hay 18. Entonces, no sé si es así como le capté, que pudiera acá, pero aquí tendríamos que poner camisas tal, camisa S, camisa M, camisa L, para saber Correcto. cuánto es lo de cada uno. Así Ah, es. Sí, así, ¿verdad? correcto. Ajá. Sí, no, correcto. O sea, porque vaya, aquí está delimitado el producto como tal y cuántas unidades hay de cada uno. Pero, ¿qué hay si, por ejemplo, tuviéramos antivirus? Pero en lugar de que dijera antivirus como categoría, porque ahí me aparece ya como una especie de producto como tal, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si de repente, en lugar de que nosotros tuviéramos otra que dijera, por ejemplo, antivirus Kaspersky, por ejemplo, yo no lo tengo delimitado de esa manera o separado, pues, sino que solo tengo antivirus Kaspersky, de ahí antivirus. Panda, Vision, McAfee, Panda, no. lo que sea. Pero Exacto. cada uno tiene su nombre. Ajá, correcto. Pero Exacto. entonces no podría generarse una, no tal vez, podría generarse por, y la pregunta era esa, ¿verdad? Podría generarse como el conteo de cada uno de ellos. Es decir, que yo en la etiqueta de fila solo voy a ver, en lugar de que diga antivirus auricular, voy a ver, por ejemplo, antivirus, McAfee, 15. Antivirus, no sé cuál sería otro, Ese pero sería, es como que usted tuviera un campo. De hecho, es un exacto. campo, ¿verdad? Ese es un campo, vaya. Pero usted dice, vaya, pongamos como ejemplo año, si fueran un año, año X, 2023, por decirle. Pero usted quiere saber cuántos meses hay dentro de ese año. Entonces, usted tendría el campo principal, sería año. Y como Correcto. subcampos, tendría que ser los meses que aparecen ahí. Entonces, de igual manera, vamos a ver qué otra cosa tengo acá en la tabla original. Veamos. Tenemos aquí. Ah, sí, es que la borré, ¿verdad? Espérenme, vamos a regresar a la tabla que la había borrado. Veamos esta. Va, si fuera vendedor, vamos a ver una de estas, vendedor y hay zonas. Digamos que podríamos hacer esta. Vamos a insertar acá, le damos que la queremos aquí, como la vamos a trabajar aquí mismo, vamos a ponerla ahí en la misma hoja. Entonces aquí venimos a jugar con esto porque le decimos, ok, quiero las zonas que hay. Aquí están las zonas y pongamos que sean, esas son todas las zonas que, ah, no, ventas de la zona. Eso no me interesa, venta de zona, sino que lo que quiero son, si yo pongo vendedores, me aparecen todos esos. Los vendedores casi no tengo acá. Lo que quería ver con qué otro lo podría. Venta de zona. No me sirve ninguno de estos.
productos tampoco no me serviría. No, no me sirven esto. Porque, digamos, si tuviéramos acá varios y nos apareciera un ¿qué? Departamento y hay diferentes personas en diferentes departamentos, entonces lo que tendríamos que hacer nosotros acá es jugar con esta misma fila. Si yo no tengo acá, voy a ver si producto me sirve. Producto y voy a poner mes. Vamos a ver. Así. No podemos ordenar de esa manera. Entonces acá, cuando tenemos eso acá, le decimos, ok, pero quiero ver entonces acá en la sumatoria de valores cuántos son los que tengo. O sea, tengo un campo general que se llama antivirus, tomando otra vez eso como ejemplo. Y el otro que tengo es de auriculares. En la filtro yo le quito que solo me interesan los antivirus, pero así. Y aquí tengo estos meses. Aquí podría ser los Kaspersky, puede ser Panda, puede ser McAfee, puede ser todo lo demás. De esta manera, ¿cómo podríamos agruparlo? Pero tampoco sé si así le serviría. Porque acá, como el campo general sería antivirus. Y dentro de cada uno de estos, que serían como los subcampos, sería como el definir cuál es cada uno, lo que pertenecen a esto. Que es algo parecido a lo que le estaba diciendo por año, ¿verdad? Si utilizáramos año acá, quitamos producto y lo dejamos como año, aquí está, solamente tenemos 2015 y aquí están los meses que corresponden a este año. No, de hecho sí, de hecho sí. Andaba Muy, buscando muy, uno donde muy tenga, adecuada. donde tengo, no, no, pero no está aquí. En la otra de las que tengo, voy a buscar donde hay nombres y que hay ¿cómo se llama? Departamentos. Entonces podemos decir, quiero tener un campo general que sea departamento de contabilidad y saber quiénes son los que trabajan, cuántos son los que trabajan ahí o qué productos son los que se manejan por zona. Yo tengo diferentes zonas y voy acoplando ahí las zonas por cada uno de los departamentos. Sería ideal, Félix, que si usted tiene alguna más o menos una muestra de lo que usted quiere ver y trabajar, lo pudiera traer para que así ver qué se puede hacer. Definitivamente que sí, definitivamente que sí. Claro. Creo que Priscila y todo el resto de acá estaríamos pero encantados de Ah, poder ya. trabajar Vaya, está bien. eso. Sí, porque no es lo mismo que ya ustedes exactamente me digan esto es lo que queremos hacer, pues, ¿verdad? Exacto. Porque Claro que sí. ya es algo real, ya es algo que Exacto. ustedes están necesitando. Bueno, niños, hoy sí se nos fue, se nos Mira, pasó, solo una ¿no? capsulita. Dígame, dígame. Le estaba viendo ahí su menú, donde decía insertar datos de, yo he intentado y le veía que su menú es el mismo que el mío, insertar datos desde una imagen para convertir la imagen en datos y no me sale. Entonces le estaba viendo el suyo y tampoco le da esa opción. Aquí. ¿Sí? Ajá. Ajá. ¿Y insertar qué me dice aquí? En datos, desde una imagen. Aquí. No. Ay, yo pido, mándenme los datos y me mandan la imagen, no me mandan la tabla, no me Vaya. mandan el Excelito. Aquí estoy en la pestaña que usted dice, insertar. Ahí estoy bien. O quizás, no sé si es en datos. Ahí, obtener datos, dice desde el texto. Pero este es para una importación de datos. Ajá, ¿usted qué tipo de datos quiere importar? Que les pido, mándenme los datos y solo hacen como en automático y me mandan la imagen. Entonces, si me mandan la imagen, tengo que estar copiando los datos, haciendo mi tablita de la que ya me mandaron. Pero Entonces. si le manda una imagen, eso no hay ninguna exportación a la que hicieron. Es una simple captura de imagen. Correcto. Entonces, si me mandan imagen, No, hay. no hace nada, Hay. tiene que hacer trabajar usted todo. Correcto. Entonces, yo he visto y he buscado que se puede obtener datos desde una imagen, pero a mí no me sale Ah, ya, ya, ya lo entendí, en ya mi lo menú entendí. Sí, y veo el menú suyo igual. pero ¿qué tipo de imagen es? ¿Qué formato es? Cuando lo copian, solo lo pegan en el correo como imagen, vea, como un Ajá, JPG o algo así, vea. como JPG, vaya, pero aquí en la importación de datos, usted, esto es lo que puede poner, ¿ve? De un O archivo, un sea, formato, todo esto.
O sea, si mi El... menú no lo tiene, no se puede hacer. No es que este es, no podemos importarlo de un texto, a no ser que usted tenga que vaya o lo convierta en PDF y después tenga el editor de PDF para ver si así puede sacarlo. Pero así no más de una imagen no puede sacar los datos. Tiene que ser en la exportación que le dan. Por eso es que en la exportación generalmente se mandan en formato de texto plano, que es el TXT, que es el que menos pesa, para que usted pueda importarlo de esa manera. Pero si es de una imagen, o sea, no, como le digo, a no ser que lo convierta, pero tiene que tener usted, debe tener el editor del PDF para que lo conviertan en PDF y usted tal vez después lo pueda editar en la manera. Porque si no más, no lo puede hacer. Igual mándeme ahí una muestra para ver más o menos cómo es lo que le están mandando, Va. pero porque lo están haciendo mal. Lo están haciendo mal y Correcto. están haciendo que usted trabaje de más. Ajá. Ok, yo se lo mando. Va, bueno, jóvenes. Gracias. Nos vamos entonces, que ya nos pasamos. Seguimos mañana entonces y ahí me quedo pendiente, Félix. Ya se Ya fue, me fue. Félix. Sí, ya Ya se se fue. fue que tenemos otra reunión. Ah, vaya, pues ya, los dejo. Nos vemos, pues Gracias, cuídense. profe. Feliz tarde, Estamos nos vemos. hablando. Adiós. Feliz.